Muy buenas a todos, yo soy Ricky, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos aprovechando el tiempo y vamos a grabar un book tag, el cual me inventé yo y lo saqué de cualquier lado. Así que nada, comenzamos. Primera pregunta. Ya te metí en otros videos, güey. Hola, otra vez. No. Pero vocaliza, güey. No, mames. Primera pregunta. ¿Ser o no ser? Espérense, que se bloqueó. No sé. No sé. Espérense, ya me estoy pensando. ¿Qué? 2 horas después. ¿Cuál sería el mejor lugar para leer un libro? Al aire libre. En un parque. Con muchos árboles y pastito. Un pasto del bueno. Para mí cualquier lugar donde haya una silla de sentarme cómodo, un parque no me llama la atención mucho, o un lugar que sea al aire libre como acá y que no haya demasiado sol. Segundo, un libro que te inspire libertad. El Miedo a la Libertad, de Eric. No, Miedo a la Libertad. No. Para mí sería El Caminante y sus Sombras, no sé más se llama, de Friedrich Nietzsche. Recomendado, sencillo, algo muy, muy fácil de leer y realmente para aquel que lo necesite y quiera acercarse a la filosofía, es muy buen libro. 3. Un libro que te inspire en la naturaleza. Harry Potter. ¿Por qué Harry Potter? Por el bosque prohibido y los animalitos. La mandrágora. Para mí sería Narnia. Todo tiene que ver con naturaleza, especialmente el libro 1, el de la creación, el sobrino del mago. Siguiente. ¿Un libro que recomendarías para leer en un parque? ¿Qué respondo? El de Quiero ser tu persona favorita, de May, y alguien más que no me acuerdo quién. Cualquier cosa yo coloco por ahí la imagen en algún lugar de la pantalla. Para mí sería La Ciudad de los Umbrales, de Mario Mendoza, porque permite como ese análisis de la ciudad y termina dándote cuenta que el parque es la zona más segura de Bogotá. Es lo más bonito. Cansancio. No puedo argumentar nada, esa lógica. 5. Un libro para leer bajo un árbol. Yo diría Harry Potter. Que por 13 razones. Chévere el ambiente y la lectura. Yo no sé por qué hice esa pregunta. Si odio leer bajo un árbol o en un árbol. Pero recomendaría Frankenstein de Mary Shelley. Es una lectura suave, como por pasar el tiempo. Y lo mismo, te das cuenta de toda la mierda que hay en el ser humano y la naturaleza humana. Bueno, esta es la primera parte del tag. La siguiente parte estará en el canal de Jessica, en el canal Soñando Botar los Libros. Ya sabes, la información estará en la parte de abajo del video. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Nada más, yo soy Reike, Jessica. Yo soy Jessica. Hasta la próxima. Lo que está grabado otra vez. 20 años después. Lo siento. A ver, ¿cuál?